Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a su espacio Ideas que Innovan. Bueno, mi nombre es Rosita García con un nuevo proyecto, una nueva alternativa de cómo arreglar su escritorio. Para este proyecto tan bonito, tan utilitario, vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno amigos, cuando nosotros vamos a elaborar un proyecto, muchas veces vemos en la revista que se ven muy bonitos, trabajamos muy bien, pero muchas de las revistas no traen los moldes como son, o vienen muy grandes, o vienen muy pequeños, o cómo vamos a hacer para trabajarlos. Bueno, en esta, la revista Haga y Venda número 12, donde encontramos acá el organizador de escritorio que vamos a elaborar hoy, los moldes ustedes los van a encontrar en la parte interna y van a ser moldes a tamaño real, para que ustedes lo puedan hacer y puedan dejar volar su imaginación. Para este, cuando ya tenemos nuestros moldes que hemos retirado de nuestra revista y los hemos pasado a Foamy, vamos a empezar a trabajar la parte del cartonaje. ¿Cómo trabajamos esta parte? Simplemente voy a trabajar solución de caucho que voy a aplicar sobre toda la base. Voy a tomar con una espátula donde voy a pasar el pegante sin que me queden excesos y buscando que en él quede totalmente esparcido. Retiramos los sobrantes y los puedo ir poniendo en otra de las piezas que vaya a pegar. Tomamos foamy cartón. Importante que los bordes nos queden con suficiente pegante. Esta parte la voy a pegar sobre la pieza que ya tengo con pegante y con ayuda del bisturí voy a retirar todos los excesos. Retiro el exceso y por esta cara del cartón nuevamente voy a aplicar en toda la pieza, vamos a aplicar nuestro pegante. Lo mismo nuevamente a la otra cara. Del foamy.
y nuevamente voy a poner la cara del cartón. Sobre la deforme. Hacemos presión y con nuestro bisturí voy a retirar el exceso. Ahora ya lo tenemos de esta forma. Voy ahora a trabajar con un pincel angular. En este caso voy a trabajar un pincel angular de pulgada. Humedezco, quito el exceso. Voy a trabajar un poquito de pintura salmón y voy a trabajar la división de mi proyecto. Aquí simplemente estoy pasando de un lado para otro y vamos a empezar a trabajar unas líneas que nos van a ir ayudando a separar y a decorar al mismo tiempo nuestro organizador. Tomamos aquí para la parte interna, voy a hacer un sombreado básico, limpio pincel, ahora me voy a ir con un acrílico, en este caso voy a tomar un poquito de verde óxido y voy a trabajar el borde y en la parte inferior voy a trabajar en el mismo verde, una línea que nos haga contraste. Muchas de las personas que me ven haciendo esto van a decir que cómo lo van a hacer en casa
se pueden ayudar con una regla o simplemente van a tomar respiración en el momento que ustedes manden la pincelada, contienen respiración y cuando terminen la sueltan. Es un truquito que les doy para que ustedes puedan trabajar mucho más fácil esa parte de la pintura. Ya tenemos nuestras piezas totalmente decoradas, ahora vamos a empezar la parte del pegado. Para este voy a trabajar una base, le vamos a aplicar solución de caucho a todos los bordes. Recuerden que la solución de caucho siempre la debemos dejar secar. Entre más seca esté, muchísimo mejor. Va a tener más adherencia y nos va a dejar un mejor terminado. Aplicamos aquí en la base. Aquí vamos a aplicar a los lados. En esta pieza voy a aplicar acá en la parte inferior. Y a la tirita larga le vamos a aplicar todo el borde. Bueno, cuando ya lo tenemos de esta forma, para la parte interna de cómo vamos a poder ubicar para que esta pieza nos quede perfecta, voy a tomar acá esta medida, voy a marcarla con mi bisturí, solamente la vamos a marcar, no vamos a cortar sino solamente marcada. Aplico solución de caucho en la parte interna de nuestra pieza y le vamos a aplicar también aquí en la línea. Y así vamos a dejar que él seque un poquito. El hecho de que el pegante seque es porque nos va a dar muchísima más adherencia y así los pegues a nosotros nos van a quedar mejores y vamos a tener un mejor terminado en nuestro trabajo. Cuando ya lo tenemos aquí, esta pieza la vamos a unir siempre teniendo una base fija. ¿Por qué teniendo una base fija? Porque esto va a hacer que el proyecto tenga estabilidad, que no nos queden sobrantes en el momento de pegar. Tomo la otra parte que va a ras por la línea y hago presión hacia adentro. Las divisiones que ustedes le quieran dar van a su gusto. Esta simplemente es una sugerencia y pues tienen un molde que ustedes pueden ayudarse para poder trabajar. Pero eso no quiere decir que sea exacto a lo que ustedes tengan que hacer. Ustedes pueden variar el molde haciéndolo un poquito más grande, poniendo más cajones, más divisiones, ya de acuerdo también a la utilidad que ustedes necesiten. Entonces, aplico, ya tenemos nuestra basecita. Voy al lateral y empiezo a pegarlo antes de llegar acá y pegarlo. Vamos a medir, ya aquí medimos hasta dónde nos llega nuestra tira.
simplemente con mi bisturí aplico pegante aquí al borde para que me haga contacto. Un poquito de pegante fresco al lateral y continúo con el pegado de mi pieza. Esta es una forma sencilla de cómo ustedes pueden elaborar un organizador de escritorio. Los que les decía, podemos poner más cajones, podemos hacerlo más grande, más pequeño, de acuerdo al espacio que nosotros tengamos en casa. Bueno amigos, espero que les haya gustado y nos veremos en una próxima oportunidad. Recuerden visitarnos en Hogar TV Channel, donde van a encontrar este y más tutoriales. Mi nombre, Rosita García, se pueden comunicar conmigo al 310-814-8585 o al 321-421-0449. Bueno, y si quieren aprender más, súper conectados con nosotros y en una próxima oportunidad. ¡Chao!